Mi mujer un día estamos en el centro. Y yo le digo, ve, aquí, me daba que me animé de cara de mano un año, porque yo era una registradora. De Jaime Espinel. Invitamos entonces a la mesa a José Darío Castrillón, a John Saldarriaga y a Víctor Bustamante. Convoca el Fondo Editorial Unabla. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia y para nosotros es un placer, hola Víctor, presentar este libro Nadaísta Bandido, que por cierto es una compilación extraordinaria de cuentos, que debe haber sido muy difícil hacer esa selección de cuentos de Jaime Espinel, uno de los grandes narradores de nuestro país. Hace parte del nadaísmo, no es de los más célebres o conocidos de ese movimiento, pero aquí tenemos a dos personas que lo conocieron bastante, que han estudiado muy bien su obra, como son Víctor y Darío, y ellos nos hablarán sobre Jaime Espinel con este libro que yo creo que es una verdadera joya. Nadaísta Bandido, narraciones escogidas con su Carracuca. Ese Carracuca es un personaje imaginario, popular, más bien que se utiliza para comparar cosas desagradables o negativas con algo demasiado malo. No es muy usado en nuestro medio, en España sí. Sobre todo en el siglo XIX y primera parte del siglo XX, en una zarzuela que es la rosa, la adaptación de la del Parral. ¿Del qué? Ah, esa zarzuela que es la adaptación del Perro del Hortelano de Lope de Vega. Ahí aparece en otros libros de, como en una novela que se llama En la carrera, aparece la expresión más feo que Carracuca, como aquí decir como más feo que un berraco, que es un personaje como popular, imaginario a la vez, pero que uno no lo conoce, no es algo material. En el libro hay un cuento donde Jaime menciona la palabra Carracuca muy de paso, como los Carracucas de Manrique, que tal cosa, pero sigue derecho. Y yo quisiera, entonces, si fue el Carracuca el que ayudó a hacer esta selección, como dice ahí, Naciones Escogidas con su Carracuca, que Darío y Víctor me hablen un poco del Carracuca de Jaime. Buenas noches. Bueno, también hay otro contexto aquí, de otra excepción de Carracuca, que era su carreta, la carreta. Eso que se dice, que se habla, y Jaime sabía de eso, pues hicieron unas especialidades. Pues, ¿qué decimos del libro, de la confección de este libro? Hay un asunto que me gustaría compartir, no sé ustedes qué piensan, es de que desde cuándo nosotros somos narradores. Yo pienso que es un ejercicio
por lo menos en Antioquia, que se ha hecho esporádicamente, con Tomás Carrasquilla, cuando escribe Frutos de mi pueblo, de pronto también lo que hace León de Greiff, cuando todas esas prosopopeyas, todas esas rimbombancias majestuosas, bien hechas, insuperables, de Rubén Darío, pero que a este lado del mar poco dicen, él las vuelve tamarindo, bolombolo, bedusco, pues río Cauca, todo esto. Vuelve a trabajar aquí cuando le canta a nuestras. Mientras Rubén Darío le cantaba a las Venus, a las a Atenea, todo eso, pues esto le está cantando a la chica que tiene una fonda, la de los labios gordesuelo, cosas de estas. Y yo me atendía con dos personajes últimos. Uno es el poeta recién fallecido, Eli Ramírez. Eli Ramírez también vuelve nuestra vida cotidiana, nuestra vida de ciudad, nuestra vida de barrio, la vuelve narrativa, sí, narrable. Es decir, no tenemos, y lo mismo hace Jaime Espinel, que yo no sé este asunto de que Jaime no sea muy conocido, muy reconocido entre los nadistas, también tiene sus bemoles, porque bueno, hay cierta administración del nadaísmo, ¿no? Después de cierto tiempo, y se vuelve una institución, y hay una institución que también tiene unas connotaciones políticas, partidistas, electorales hoy en día, y que ha generado exclusiones. Hace poco un decorado del metro que hace cada tanto tiempo con los 60 años del nadaísmo, y hacen una lista de los nadaístas, y no está Jaime Espinel, tampoco está Pablo de Llenazo, tampoco está Patricia Ariza. Bueno, entonces, ¿con qué criterio escogieron a unos y otros no? Parte de la población del país, a los más derecha, pues los pintaron ahí, a los borraron. Y está también quienes tienen más o menos literatura dentro del nadaísmo, que se puso como una. Muchas veces se presentaron así mismo como una corriente literaria más que filosófica, pero tampoco les dio a todos. Gonzalo Arango no tiene los brillos de Jaime Espinel o de Eduardo Escobar. Eduardo Escobar también es muy buen escritor, pero tampoco es que Jaime Espinel no es santo devoción de Eduardo Escobar. En la revista Babel hay un comentario también de J. Mario Arbeláez que habla de que Jaime le quedó faltando algo por poder tener nada ahí, no sabía qué le queda faltando, que estuvo desde el principio ahí. Entonces, algo ahí de la narrativa de Jaime Espinel, yo creo que rescataría mucho eso. Jaime Espinel nos relata a nosotros cómo somos, cómo vivimos, y relata eso que de pronto no nos gusta que aquí contemos, esa forma que tenemos, a veces hasta con cierto estilo muy, muy propio, muy desarrollado aquí, de andarnos matando, ¿no? Entonces, él va cogiendo mucho esa narrativa de lo que nosotros somos, sin tener que importar princesas, casas reales, nada de eso. Nosotros, tal cual como vivimos y hacemos, estamos ahí pintados de cuerpo entero en estos cuentos de Jaime, que no todos son de bandidos, ahí de todo. Entonces, bueno, ante todo, ahorita mirando el video, es conmovedor mirar a Jaime hablando, esa vitalidad, esa inteligencia, ese humor. Y a Javier le agradecemos mucho ese registro, porque recordemos que en la ciudad de Medellín no hay memoria de los escritores. Nosotros tratamos de hacer eso, porque en Medellín solamente interesa el dinero, ser negociante, ser mafioso o ser un académico frío, como la mayoría, ¿cierto? Entonces resulta que verlo a Jaime Rulín en su espacio vital es un documento. Por eso a Javier le agradecemos esa situación. Bueno, ahorita se plantea aquí la palabra carracuca. Yo creo que quedarnos hablando de esa palabra es tapar lo que es el nadaísmo, sobre todo a Jaime en ese movimiento, y también ocultarlo a él deliberadamente. Voy a mencionar solamente esto. Hablando con Adolfo Jaramillo, un amigo de Versalles, como un buen amigo de él, me decía, la primera vez y la única que escuché a Jaime hablar de carracuca fue una vez que lo de una novia. Entonces están los angelitos bebiendo y
le decía, pero ¿cómo es que este carrafuca me deja bebiendo y llorando? Esa es la última vez. Cosa que puede tener muchas connotaciones, lo que tú dices, lo que dice allí el compañero, pero dejemos carrafuca quieta, que puede ser un espadismo, una palabra que a mí no me expresa, sino que situemos a Jaime en todo su contexto. Lo que se comentaba aquí el compañero ahorita del nadaísmo, el nadaísmo, todos son distintos, pero sí son un grupo de amigos donde cada uno tiene un camino muy especial acerca de lo que está escribiendo. Miremos, Gonzalo tiene su espacio con los manifiestos, que no lo hizo él, sino que muchos lo hicieron entre varios. Alberto Escobar nunca menciona, y es uno de los poetas buenos del nadaísmo. Está Milka, también eclipsado por las bobadas de J. Mario. Roberto Escobar no era un gran poeta al principio, se volvió un gran ensayista después de, no va a ser después de vida, sino después de tanta madurez, se volvió un tipo muy atinado, y yo creo que el gran ensayista del nadaísmo. En cuanto a la parte narrativa, han eclipsado dos escritores menores del nadaísmo, que son Elmo Valencia. Para mí es muy extraño que él esté en el nadaísmo, pero no es un gran escritor, pero sí tuvo mucha habilidad con J. Mario, y ellos entre ellos se ayudan mucho. Uno lee, vamos, los cuentos de Elmo, lee esa novela que llama Viaje y Granada, no sé qué cosas, que podría haber hecho un libro como En el Camino, como el de Kerouac, y es un mal narrador. Y un mal narrador se ve que es un mal escritor. Y lo mismo pasa con Cachimbo. Cachimbo tiene un libro muy importante, que es El Amor en Grupo. ¿Por qué? Porque reúne todos los nadaístas en su momento. Pero la narrativa de Cachimbo se fue diluyendo, se fue perdiendo. ¿Por qué? Por su falta de seriedad. Él tiene esos libros después, son libros que son insoportables. Uno lee Juego de Espejos y es un libro nadaísta. El Pescador y otras novelas que tiene por ahí, y es un libro, un escritor fallido, un escritor perezoso, que pensó que todo lo que escribía era importante. Solamente queda como narrador en ese texto. Pero si miramos a Jaime Espinel, nuestro querido Jaime Espinel, que eclipsado, mal publicado. Si miramos los textos, Agua de Luto, otro que publicaron por ahí, tenebroso. Miremos que ahora vemos que no sé quién fue la idea de este libro tan especial. Es un libro precioso que yo sé que donde Jaime esté aquí estaría muerto de la risa, muy contento. Está Jaime en toda su dimensión. Cuando cogemos los primeros cuentos de Jaime, está en ese yo interior escribiendo, describiendo la ciudad, y además no cambia, no es artificioso. En ese sentido, y él es muy Jaime, Jaime está presente en todos los cuentos, y hay algo muy importante, que Jaime tiene sentido en la ciudad de Medellín. Uno lee, cuando lee los cuentos, nos habla del Café Pilsen, de Brunín, de Versalles, que es una impronta que los escritores de Medellín casi no tienen. Uno escucha a muchos escritores de acá, después de Carrasquilla, que mencionaba los lugares de la ciudad y los hace vivos. Ninguno habla de esta manera: estuve en un lugar del centro, estuve en un barrio del centro. En cambio, Jaime nos sitúa a Manrique, nos sitúa a la topografía de la ciudad. En ese sentido es muy, 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 muy citadino. Y también hay algo muy interesante: el amor por los toros, esa influencia musical también que Jaime tiene en recordar la presencia de su familia, que es de músicos. Él fue violinista, y aquí hay una cosa que le emociona mucho ahorita, y es escucharlo cantar, ¿cierto? Entonces miremos que situemos en esta conversación, yo creo, a Jaime en su plenitud como el gran narrador del nadaísmo, y sobre todo como el tiempo hace justicia, cuando comentabas ahorita que él no aparecía en los letreros del metro, eso no vale la pena. Los que hacen los letreros del metro son funcionarios que leen en Wikipedia o preguntan tres o cuatro cositas, pero si hay un nadaísta
que estuvo desde el comienzo con ellos, y es el gran narrador, el Jaime. Jaime es valioso, Jaime es eximio escritor, está ahora con este texto y con toda esa presencia narrativa de él, mirando y dándole una ofertada a los malos escritores del nadaísmo, que así sean amigos de ellos, así no los quiera, no tienen la dimensión ni la seriedad de Jaime para escribir. Bueno, que el Caracuca que utilizan los compiladores Carlos Bueno y Pacho Velázquez aparece al final de la mayor parte de los relatos, parece contando otro cuento, y es el Jaime, o al menos el Caracuca con la voz de Jaime y el alma de Jaime, seguramente lo entrevistaron, y él cuenta cómo nació el relato, qué personajes de su barrio son los que aparecen retratados ahí, el bandido o el guapo que fue asesinado por un aficionado, por un niño, en una tienda de Manrique que se llamaba Puerto Nuevo, que no sé si todavía estará. Allá en uno de esos, como parece un compadrito de esos de los tangos más solideros, siempre armado con su cuchillo, y el día que se le olvidó lo mató un pelado. Entonces él en el Caracuca aparece contando que eso es como una historia otra vez, como una versión nueva de David y Goliat, que se revivió allá en Manrique de su infancia. Entonces para eso utilizaron los compiladores ese personaje de Caracuca, Jaime Espinel. Pero ahora que ustedes empiezan a mencionar que este escritor del arabismo, que el otro, que el más allá, hay un relato al final, el último, que dice, ¿quién fui yo? Que yo no sé si él lo habrá titulado así, fueron los compiladores los que lo titularon de esa manera. Lo cierto es que parece como una entrevista y él menciona a algunos nadaístas. Y el abanico es demasiado amplio, incluso unos nombres que no son comúnmente como reconocidos como nadaístas. Tanto que me sorprendió que él diera a entender como que Carlos Castro Ladera tuviera algo que ver con eso. A mí no me parece, pero bueno, ahí da como a entender que algo tenía de eso, de nadaísta. Y hace comentarios de cada uno, de Darío Lemos, que para mí es el gran poeta del nadaísmo, pues claro que todo es cuestión de gustos. Él decía, él no tiene lectura, él se leería dos o tres libros en la vida, pero tenía el don de la palabra, el don del verso, el verso que no necesita razón ni ilustración, sino que necesita desalimentarse del diálogo, la conversación con los amigos. Y de cada uno decía como alguna cosa, y me acuerdo que comenta a Mario Cataño, pues en realidad es Mario Rivero, que Mario Rivero me dijo a mí en una entrevista que no era nadaísta, que siempre lo confundían con eso y querían que él estaba metido en ese grupo, pero que él no tenía nada que ver. Entonces a mí me confunde eso de las listas de quiénes son nadaístas y quiénes no lo son. Quiero que entonces, si quieren, seguimos hablando por esa vertiente de quiénes son los nadaístas o qué características debe tener un nadaísta, como ahí tratan de definirlo, o hablamos del estilo del bandidaje, que es como una estética en Jaime Espinel. ¿Aló? ¿O del libro? ¿O del libro? Ah, bueno, sí, hablar más bien del libro. Entonces, la estética de Jaime Espinel, la del bandidaje, que no solamente porque los personajes sean bandidos, muchos lo son, no todos, sino porque es el lenguaje, la atmósfera, el uso de la jerga o el habla popular y callejera, eso le da como una estética al bandido. Y no sé, ustedes que conocieron y hablaron tanto con Jaime, él vio eso seguramente en Madrid, que les contaba él de toda esa estética del bandidaje. Pues queda de la estética, pero toma esa estética, pues más que el bandidaje, es la estética de su literatura, ¿no?
que coge a esos personajes y los va puliendo, los va construyendo, les va poniendo ciertos adjetivos, cierto hablado, cierto físico, hasta que uno termina viéndolos pasar pues, en el libro. Yo pienso que si uno mira a los delincuentes, tal cual como los da a los bares, como los da nuestra ciudad, no son tan refinados como los que tiene Jaime en los cuentos, así existan, pero les pone una elegancia, les pone unas frases, les pone hasta una ética, ¿no? No matan de cualquier forma, ni a cualquiera, hay como un código de los samuráis, que es entre estos ciertos compadritos antioqueños. Yo no sé la jerga hasta dónde, porque usted en Jaime Espinel puede encontrar dos cosas: un lenguaje cultísimo, porque es muy culto, es muy refinado, que engasta o que va poniendo ciertas piezas de cierta habla popular, porque en general el lenguaje maleo, pues no sé, estas jergas son pobres, bueno, usted con eso es muy difícil que construya literatura. Entonces, más bien lo que él hace es que coge con un gran bagaje, con un gran léxico, con una excelente sintaxis y con otra cosa que tiene Jaime y que no es común ni es fácil, que es que él todo lo hace en primera persona. Eso no es cualquier ejercicio. Aquí pues también otro de esos, Fernando Vallejo también siempre lo pone en primera persona. Entonces hay algo como Jaime, no sé, se puede equivocar, que toma a Jaime como un historiador. Jaime no es un historiador, Jaime Espinel es un novelista, él hace literatura. Entonces él coge muchos personajes y los arma, los toca y los retoca y los pone a andar de otra forma, obviamente muy diferente a como andan en la realidad, pero son muy, muy bien ensamblados dentro de esa historia. ¿Sí? Incluso cuando hace anotaciones, pero ahí está la de una que es como un artículo, como enciclopedia, no sé, el de la masonería en Colombia. Entonces, él para hacer eso, primero dice, me encontré con María Cano el otro día en Junín, pasó esto y esto, que es muy poco probable ese encuentro. Pero siempre tiene que meterse de alguna forma en la historia, ¿no? Va a hablar una historia del N19, entonces dice, una vez me llamó el comandante fulano de tal del N19, pues ponerme esto y esto. Entonces ya se mete y ahí empieza él a contar la historia, porque siempre cuentan en primera persona. Pero no es una crónica del bandidaje en Antioquia, ¿no? Ni, es una, ni Jaime Espinel era un bandido, también que ese título a veces puede generar como esa idea que andaba junto con Camilas o con esta otra cosa, ¿no? Aunque si hay una historia de otro robo, pues hay todo travieso que hicieron, pues es como una de estas, pero incluso pues siendo un hombre tan cercano a la revolución, ese término bandido seguro que no habría gustado. Hay dos cosas ahí. La cuestión del bandidaje en Jaime es muy importante por lo siguiente. Él no es como los escritores o cineastas de Medellín que escriben sobre los bandidos, los sicarios y los mafiosos en El Poblado o Carlos el Restrepo. Miremos el cine toda esa basura que se ha hecho en Medellín sobre la mafia como expresión de nosotros, como estética de la pobreza que se manda para Europa. Entonces con esa es una palabra llamada por no miseria que les gusta mucho. Como el marketing necesita toda esa basura para mirar, nos definen así. Pero en el momento en que Jaime lo escribe, hay cercanía de estos señores. Está Tonira, está el Cote Zapata. El Cote Zapata fue vecino de Jaime Espinel. Y Tonira, su amigo, incluso en el relato donde comenta de él que lo están juzgando en el Palacio Nacional, dice que era un chico muy lindo, que tenía los ojos grises. O sea que con ese detalle Jaime lo conoció y estuvo muy cerca de ellos porque ellos iban al Metropol. Miremos a Medellín 1960-70, una ciudad que tiene sus puntos de referencia muy claros: Junín, el Metropol, el Miami, de pronto los angelitos ahí detrás, lejos de Guayaquil, que están los bandidos matones. Estos son más elegantes y viven ahí.
y yo creo que Jaime le causa curiosidad narrar lo que nos ha narrado en Medellín, que es la gestación de lo que después se vendrá a convertir en la mafia. Hay una cantidad de personajes, él también vive en Nueva York, y allá nos encontró, y resulta que se da cuenta de todo ese movimiento y ese cambio, donde Jaime prefigura toda esa avenida de todos esos bandiditos, perdón, no bandidos, no, de esos mafiosos matones y de esa sin razón de muchos escritores de Medellín pensar que la gran escritora de Medellín era la mafia. Ahí es tanto esos libros que poco a poco el tiempo sitúa en su lugar, porque son libros de mentira, son libros para hacer películas, lo mismo que muchos amigos hicieron cine sobre eso. Nunca fueron capaces de escribir sobre la mafia entre la relación política y esta gente, sino que es la parte baja, por los sicarios. Entonces, en Jaime Dignidad hay una resonancia muy personal, estuvo cerca de ellos. Inclusive hay una foto donde él camina por Amilcar, con Amilcar cerca de Club Unión, y él me decía, en ese momento, fíjate que en la cintura, tal y tal un tipo de esos, le dio el Robert Paquito Guardado. Él estuvo cerca de ellos, pero no era, eran ladrones de bancos. Me decía una cosa, Toñila nunca permitía que mataran a una persona por robar, sino que él era para vivir, lo que sea, mal hecho o no, entonces pues eso. Entonces resulta que hay una ética muy distinta, ¿cierto? Hay otra cosa que toca aquí el joven José, ¿cierto? Es la cuestión de la historia. Jaime está muy interesado en la historia. Recordemos el cuento donde habla de el primer asesinato de Medellín, esa integración que hace, que ocurrió allí en Caracas, en Sucre con la playa, de un cura que por ser lo mató. También está presente esa cuestión de historiador de Jaime en un cuento precioso que va a cuento cuál es, donde habla de los tíos que estuvieron en la vida antioqueña y esos viajes que hicieron, que son esos descuentos muy lindos. Y la última obsesión de él fue la siguiente: comprobar que Pancho Villa nació en Medellín, no en Antioquia. Y él no está tan perdido. Yo incluso le he pasado unos documentos que tenía porque está indagando una dirección, pero como parecerá mucho tiempo después, él recuerdo cuando estuvo en la casa donde su esposa nos atendió amablemente, me contaba, Víctor, aquí tengo esta biografía sobre Pancho Villa, no menciona nada sobre Medellín, y él hizo una relación muy importante ahí, o sea que él indagó, y él no está tan perdido por lo siguiente. Barba Jacob decía que él había publicado una biografía de Pancho Villa, 10.000 números, pero Orlando Vallejo dice, no he podido encontrar un ejemplar, o sea que cuando él no era más, pues yo creo que tan artificioso que era y tan excelente poeta que es el poeta más grande aquí, Barba Jacob, contaba eso, ¿cierto? Entonces miremos, estuvo cerca pero en Santa Marta, estuvo cerca Cabecitas, estuvo cerca allá en México Barba Jacob. ¿Por qué no puede ser posible que Pancho Villa, como decía Jaime Espinel, sea antioqueño? Falta la prueba reina. Y lo corroboró con algo. Busquen en internet lo que comprobaron hace poquito, que Pedro Vargas es de Chiquinquirá. Eso, aquí la gente no ve eso. Y el gran cantante Boleros le encontraron la partida última en Chiquinquirá. Y resulta que el mismo Estado mexicano, ¿cómo es que llama? La partida autismo que tenía la declaró apócrifa y colocó la de Pedro Vargas, ¿sí? Entonces, miren una cosa, por ese lado Jaime es el historiador, a Jaime le interesaba eso, pero también le interesaba el presente que vivió, un presente donde los mafiosos, perdón, los bandidos salían a la calle a encontrarse con la gente, con los intelectuales y al menos eran lectores. Ya vendría después esa serie de asesinos que nos tienen a nosotros hasta aquí, con series de Pablo Escobar y un largo etcétera de pura basura que está constantemente en internet y es lo único que nos miran a nosotros.
Entonces miremos, Jaime Espinel se adelantó muchas cosas y ya. Eso de que Pancho Villa sea antioqueño, yo también sé mucho de eso, porque en Envigado piensan que de allá. Jaime Espinel en sus indagaciones, unos cuentos que le echaban de la infancia, y también después él como buscando unos árboles genealógicos y unos datos, encontró que era, según él, de Abejorrada. Pero en Envigado había un historiador, fue presidente del Centro de Historia de allá, como en los años 40, un señor Mejía Montoya, creo que era Alonso Mejía Montoya, y él es uno de los que sostienen esos escritos que sacan en el Boletín de Centro de Historia, que Pancho Villa era Doroteo Arango y que el Arango es maleza en Envigado, que es el apellido más común que haya. Y entonces están convencidos de que tuvo como que vengar a una hermana que fue burlada por el esposo, ¿no? Sí, mató al tipo ese, y él se voló por la pintada, salió por la ruta esa de los arrieros, la ruta de la colonización del occidente, salió a Buenaventura y de Buenaventura se fue por el mar y apareció en Durango, ese pueblo mexicano, donde después se dice que despedieron que había nacido Pancho Villa, y creen que es el mismo personaje. La diferencia que encuentra ese historiador es como de un año en el nacimiento, mientras Pancho Villa es como de 1878, el de Envigado es como un año mayor. No sabemos si hay una inconsistencia o es que no es verdad el asunto. Entonces, el Jaime Espinel, historiador, también creo que incluso ese fragmento de novela que se incluye ahí, que se llama Doroteo Arango y Pancho Villa, dos personas distintas o algo así, y un solo ser verdadero, eso es como, parece como una novela en obra negra o un relato degenerado, pero sin género, porque tiene unos pedazos como ya ficciones, como narraciones en ese estilo de Jaime en primera persona, y que se superponen. No es una persona la que narra Jaime Espinel, sino que los personajes se van metiendo hasta en un mismo párrafo, interviene el uno, interviene el otro. El Felón Santa Marta es uno de los que está ahí, que llegó a teniente en la Revolución Mexicana, el de Antioqueñita, el de ese disco de Antioqueñita, él llegó como hasta teniente en esa Revolución Mexicana. Entonces dicen que eso también puede ser una prueba para sustentar que no es raro que Pancho Villa sea antioqueño. Bueno, lo del bandidaje, a mí me parece que los bandidos que presenta Jaime no son esos bandidos narcotraficantes, sino anteriores, tanto que él tiene un cuento ahí que es Ancón como bisagra, eso de Ancón 71 como una bisagra empantanada o algo así, porque él creía que ese Ancón podía romper con esa tradición destructora de los antioqueños y que de ahí apareciera como una cosa diferente, como un espíritu menos dañino y menos corrosivo, pero que no, él como se defraudó porque posteriormente notó eso que estaba diciendo Víctor, el surgimiento del narcotráfico que es más devastador casi que el antioqueño del hacha. Bueno, yo creo que ustedes me deberían hablar un poco de esos bandidos y cuáles son los narcotraficantes. Uno está ahí representado, Víctor, ¿cierto? En los de Jaime. Ah, en los de Nueva York. Sí, y de aquí también. Háblenme pues de eso. No hablemos de. Es que hablar de mafia agota a Jaime. ¿Por qué no hablamos a Jaime como músico tan bello, como nadaísta olvidado entre nosotros, como ese gran conversador, como esa gran persona que no lo voy a decir, no estoy diciendo aquí que todos los muertos son buenos, sino de ese carácter de aquí en Medellín, un escritor tan grande, tan olvidado, que nunca se ganó un premio, y hay tantos premios literarios con escritores de medio pelo, con premios arreglados, con ese problema en el marketing en
en la ciudad y verán cómo ahora Jaime está presente entre nosotros. Hablar de los bandidos es hacer el juego otra vez a la parte baja de un escritor. Hablemos a la parte baja, de lo que haga todo el mundo. Hablemos de lo que se sienta cómodo. Bueno, les cuento esta antes de seguir. Fuca Bakuca, esa aplicación es que después dio una revista que le hicimos Pacho Velázquez y yo, y donde Jaime nos muestra el gran conversador y el gran amor que él tiene por Medellín, ¿cierto? Ahorita miraba algo en el video y es cuando él está hablando del Metropol, que yo no entiendo, sino pues ya le entraba un momentico, que lo dice tan preciso, y también del Soto y todo ese humor que él tiene, el humor tan importante en Jaime. También algo que me extraña mucho, y creo que Pacho, que estuvo cerca de él, de pronto podría más o menos vislumbrar algo. Casi todos los libros de cuentos de Jaime tienen que ver con la muerte. ¿Y sabe quién habla mucho de ella? Cuando los nadaístas cantan de la vitalidad de la vida, la presencia, la efervescencia, porque ellos son escritores jóvenes y tienen voz en ese momento, resulta que uno ve en Agua de Luto, Carmen Norberti, pienso yo, ay, mejor que está la muerte tan presente en él. ¿Sí? Es una pregunta que siempre me queda rondando, porque es una persona muy vital. ¿Sí? A ver, Castellón, ¿qué nos puede explicar de eso? Pues a ver, no, es que nada más por los títulos es toda una relación fúnebre, pues, cantidades, hay cuentos, 4 o 5 seguidos que son todos de la muerte o de las formas de morirse o las formas de afrontar la muerte, en fin. Pero sin embargo, si nosotros miramos aquí la vida que nosotros tenemos, como es la casa, tiene un poco de muerte, ¿cierto? Nosotros tenemos la muerte en cada esquina, ¿eh? Está en todas partes. No Manaus como la ciudad más violenta del mundo en un tiempo, y no estamos lejanos de volver a hacerlo, ¿no? No se pierde la esperanza de volver a tener ese título. Eso está acá, y en esas historias cruzadas a uno sorprende la muerte, desde las historias de mafia, las historias de bandidaje, los compadritos que en una borrachera que por un tango, escogiendo entre un tango y un bambuco, pues eso se divide con un muerto, esos gustos musicales. Entonces está ahí, que hay algo que se ha generado como cierta hipocresía, aunque piensen, no hablen de eso, nosotros también estamos cansados de tantos muertos, ¿no? Es que justamente esa historia que estamos viendo se repite y se repite porque no la hemos elaborado todavía. Una de las razones es esa. Y hay que hacer mucha más literatura, hay que hacer mucho más arte, mucho más cine, mucha más música con esos temas. Entonces está ahí. En Jaime mucho de la muerte, el reclamo a la muerte, incluso la frase que él tanto usaba, se pegó su mordita, ¿no? Cuando hablaba de alguien que se moría. Yo lo digo por ahí de pronto con un cierto uso. Que es un reclamo temprano a la muerte temprana de la madre, que de alguna forma en el relato de Jaime Espinel, cuando él habla de su vida, cuando muere la madre, para él empieza una gran tragedia, una gran desgracia de ahí en adelante. Entonces el decir se pegó su morita, como si no se muriera a gusto, a voluntad, pero no más como ese reclamo por la ausencia de la madre que generó una situación tan traumática, pues, de madrastras, tías sádicas, una cantidad de cosas, ¿no? Aunque vienen historias que me encontré aquí en el libro, un relato de quién es, que está ahí, que habla de Eduardo Escobar, que dice que Jaime Espinel le robó las tías, ¿no? Que esas tías no eran de Jaime, sino de él. Bueno, esas cosas se quedan como, ¿cómo se coge eso? Pero bueno, el tener tías sádicas tampoco es que sea una exclusividad de ciertas personas, ¿no? Eso existe. Entonces, vuelvo al punto de partida. ¿De qué habla la literatura de Jaime Espinel? De lo que nosotros aquí vivimos, de lo que vivimos todos los días. Él la puede sacar, como también hizo alguna vez Tomás Carrasquilla con estos personajes mezquinos, ¿no? Los frutos de mi tierra que da, que son el arreísmo, la avaricia, todas estas cosas, las rivalidades. Y también lo está tomando aquí estos señores que
que salen sedientos de sangre, sedientos de con quien se mata, se están buscando muchas veces la muerte, quien los mate, a ver si le quitan, pues, como esta angustia de estar vivo, ¿no? Ahí, en los cuentos de Jaime Espinel es una... Es como una... Las mil una forma de morir en una calle de Medellín. Sí, sin embargo, a mí me parece que no era como él. Como el delincuente así tan malvado, sino es que está, como decía Víctor, como dueño de cierta ética, de ciertos principios, cierta lealtad con otros, con unos cánones de... Eso sí es creación, eso ya es aporte de Jaime para ser el personaje más atractivo. Hay unos supuestos de Manhattan, son traquitos como dicen. Sin embargo, yo sí creo que entre ciertos delincuentes existen esos cánones de lealtad y de, pero no, seguramente todo el mundo, y los mafiosos sí que han perdieron mucho toda esa forma de ver las cosas. Pero es que mire que aquí hay una cosa que es el tango. El tango estaba presente en la vida de Jaime y por ende en casi todos los relatos. Y el personaje del tango no es ese que iba a mandar 20 toneladas de cocaína por allá, sino que era un tipo marginado. Un tipo que se sentía marginado o excluido de una sociedad dominante, de una industrialización que se estaba consolidando, por ejemplo, en Medellín, y por eso es que el tango como que pegó también. Y en esa época de Jaime, con mayor razón, desde el 40 hasta ahorita como el 12, ¿cierto? Murió como en el 12. 10. O en el 10. Bueno, entonces el hombre vivió como ese auge del tango aquí, que no solamente es por lo de Gardel, sino porque se identificaban como esas migraciones del campo a la ciudad, se estaban formando las industrias, y eso que contaban los tangos también como que lo vivían algunos tipos de las calles, y era más como una filosofía, como una forma de ser, como que el hombre que es guapo, que no llora, que tiene como cierto, entre sus valores, pues eso de la dureza, de ser muy rudo, de como una reafirmación constante de su virilidad. Esos son como los guapos, como todo el tiempo estar haciendo lo que la sociedad espera que el hombre haga, que sea muy duro. Entonces yo creo que ese es el guapo de él, incluso el bandido de Jaime es ese tipo, pues, y que no le da miedo morirse ya o más tarde o cuando sea. También eso es parte como de esa valentía que tenían que estar escribiendo. Entonces yo creo que ahí es donde creo que coincidimos. Víctor dice, no es el traqueto, y no es el traqueto. No es, o bueno, o está el traqueto, pero no es el, no hablemos del traqueto, que el bandido de Jaime es otro. Y Darío dice, es el lo de la calle. Porque es que en Jaime hay unos subtemas, pero unos temas que no son como telones de fondo, que como el artista plástico que hace un fondo para que las escenas que va a pintar tengan realce, sino que ese fondo como que a veces se viene para adelante, y es lo del tango, es lo de Manrique, ¿cierto? Pero no solamente eso, mejor hagamos una, como dicen los franceses, un tour de force y miremos la parte musical. Ahí va a mudar lo que tú dices, lo del tango, que es lo siguiente: a Gonzalo Arango no le gustaban los tangos, y a Mario Rivero le encantaban los tangos. Entonces hubo una pelea entre los dos, porque le decía Gonzalo a Mario Rivero, esos tangos es música muy triste, es música fúnebre. Entonces le respondía a Mario Rivero que es un rojas pinillista frustrado. Entonces yo creo que a través de los detalles puede ser, porque Gonzalo también pensaba que era una especie de curita muy, muy inteligente, que nosotros queremos mucho, pero los que no conocieron dicen eso, se le abrieron, así como se fue a Misca. Entonces resulta, pues, es una nota sobre esa cuestión del tango en los nadaístas. Y en ellos es muy difícil encontrar el aspecto musical. Jaime, que vio esa época tremenda en Metropol, donde en el libro de Darío Limos que escribí, me dice un amigo, estaban en la listilla del piano con los tangos, estaba música de Jacinto Papete,
estaban los panchos, habían tangos y solamente había una canción de rock que en este momento se me escapa. Ahí, no recuerdo, que fue muy famosa, que yo la escuchaba mucho. Entonces yo pienso, ¿por qué en Medellín se hace un... y en el país, porque eso extendió a toda parte para estar en este país, porque no hubo un núcleo rockero con letras importantes, duras, como pasó en Estados Unidos, o como pasó en otras partes de Estados Unidos, pues si no allá, porque los ingleses copian todo de allá, de los griegos? Entonces, ¿qué ocurre? Me llama la atención que en el momento tan álgido, donde los nadaístas son contemporáneos de los beatniks, crean su propio movimiento aquí. Los beatniks que tienen, ellos están pidiendo sexo, droga, libertad, y los nadaístas están pidiendo contra los curas, pidiendo contra los curas, imagínense, sexo y droga. Miremos que son movimientos muy distintos, que dan escritores de primera índole, pues para que hasta los quedó mucho, ¿cierto? Entonces miremos lo siguiente. ¿Por qué no una gran banda de rock aquí en Medellín que hiciera ese cambio generacional? ¿Sabe que no hizo nadaístas, sin músicos, sin tocar? Solamente tienen oyentes a final del 68, 60 y pico, pero no eran compositores, ¿cierto? En cambio, no ven que en Estados Unidos está todo ese movimiento con The Mamas, The Papas, Jefferson Airplane, después llegan los Beatles, está Bob Dylan. Y hay una cosa muy importante. Jaime conoce a Bob Dylan. Yo no creo que sea mentira de él. ¿Por qué? Porque él, en la vida de San Juan Schuster, él comenta que era muy amigo de un señor de apellido Fariña y que le presentó a Dylan y estuvieron en contacto. Él tiene un libro, un disco, perdón, firmado por Bob Dylan. El año pasado estaba leyendo una biografía de Bob Dylan, cuando preciso. Yo me puse medio escalofrío. Me parece que Roberto Fariña fue productor musical de Bob Dylan. Y Jaime no me está diciendo mentiras, porque en ese tiempo no había tanta comunicación que los detalles de los tipos que producen y graban aparecían, ¿cierto? Entonces, miremos, la pregunta es lo siguiente. La pregunta no, no sé. Digo, lanzo esto al aire. En Estados Unidos está claramente musical y poético y hacen un cambio generacional, todo lo que pasó allá. Y nosotros, aquí no hicieron los nadaístas y lo copiaron Latinoamérica en muchas partes, pero no con músicos, ¿cierto? Inclusive ahorita que hablas del Festival de Ancón, que es muy charla, un Festival de Ancón, copia de Bustos y resulta que ya cantaron un está y cantaron música tropical y todo, ¿cierto? Y las músicas de nuestros primeros rockeros eran músicas muy inocentes. En cambio, en ese momento ya estaba Dylan en su plenitud, con canciones como esta de Ahora del Viento, me parece, que es como yo no sé cómo se dice en inglés, o Sara, una canción de amor muy linda, y nosotros apenas estamos en pañales. ¿Por qué? Estamos todavía cantando tangos, y Medellín tiene ese problema. Catolicismo, tangos y plata, es lo que más nos gusta. Los nadaístas eran muy conservadores también. Todos venían del Partido Conservador en su mayoría, y no había un movimiento reivindicativo serio. De hecho, pues ese retorno de Gonzalo Arango, Jesucristo y a Bolívar, a un Bolívar vivo, era de ahí, de esa tierra. Y la evolución de cada uno, todos terminaron volviendo donde habían salido. Ahí no había ninguna cosa. De hecho, Gonzalo Arango, de un rojo de espinillismo subido de tono a volverse anticlerical y etc. Era más el show publicitario que el contenido político. Por eso no podían ser tan alternativos ni tan revolucionarios. El Carracuca habla de eso en alguna parte. En alguno de esos cuentos, el Carracuca menciona ese que los nadaístas en su mayoría eran muy de derecha, empezando por Gonzalo, de Rojas Pinilla, que a él le pareció hasta raro que hubieran sido los mismos nadaístas los que, según Jaime, tumbaron a Rojas Pinilla, o los que generaron todo ese movimiento en las ciudades para que cayera ese dictador. Y
justo en el momento en que Gonzalo había sido nombrado diplomático de ese gobierno de Pinilla, de Rojas Pinilla, y entonces se le cayó el cargo, ¿cierto? Que aunque hubo manifestaciones en todas las ciudades. Hay un asunto que a mí me parece interesante y en eso coinciden los compiladores y lo que he leído que Víctor dice de Jaime y también lo dice Darío, que él era tan buen narrador oral como narrador escrito. Incluso, yo no sé cuál de todos los cuatro es que dicen, que ahí está tal vez parte de la explicación por qué él no está difundido. Se enseñaron a escuchar esos cuentos, pero de manera pues, contada oralmente, que después como que no les parecía, que ya no se interesaban tanto por buscarlo escrito. Y yo creo que eso era porque era parte de la técnica de escritura de Jaime Espinel, porque por ahí él menciona que Hemingway tenía como uno de sus trucos contarle una historia a los amigos, una historia que le haya sucedido y que le haya impactado o de la que se haya enterado, y notar como la reacción de ellos y después tratar de escribirla de la manera que él notó que más impacto había producido en ellos. Y entonces yo creo que eso era lo que buscaba Jaime con eso de su oralidad, o es que eso era un don, o qué era lo que pasaba con él. Las dos cosas. Él hacía yo les contaba hasta que le iba, porque la anécdota por sí no es literatura. Por ejemplo, el libro del doctor Franco, es que tiene muchas cosas muy buenas, pero finalmente lo que termina es empatando un montón de anécdotas y se vuelve pesado, se vuelve cansado, me pierde cosas. Y Jaime sabía eso, entonces por eso las iba elaborando, las iba contando para elaborarlas y volver a la literatura. No era solamente el relato, por eso tenía que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que lo escribía. Entonces me encuentro ahora en el libro que yo no lo había visto escrito, el del 9 de abril, que es una simbiosis del 9 de abril y del 11 de septiembre, donde aquí matan a Gaitán y después 25 años después matan a Allende en el golpe de Estado. Yo esa historia la conocía, y la conocía muy bien en esas tenidas donde hablaba de toda la insurrección que se hace aquí en el 9 de abril, cuando hay unos grandes oradores, cuando hay unos amotinamientos que van a la gobernación, se van a tomar el poder, pero se encuentra que no hay papel sellado ni estampillas para poder tomarse el poder, entonces no hay revolución por falta de eso. Yo la conocía de relato oral. Ahora la veo aquí, ¿cierto? Y no me gusta tanto como cuando la escuchaba, pero era así, eran muchas cosas. Hay una también, no sé, la de la marquesa, del otro día, que no la he visto escrita en ninguna parte. Una de la marquesa, donde teníamos una tertulia que alguna vez inició estar en su letra, nos reuníamos con frecuencia. Entonces él cuenta, ¿no? Esto se llamaba la marquesa, y ahí estaba la fotografía de Bárbara Caballero, un retrato, ¿verdad? Porque, no por el cuento de el honor a la novela de Tomás Carrasquilla, sino porque había un marica muy famoso de Yolocó que decían la marquesa. Entonces cuenta él que fue que alguna vez en un Viernes Santo entraba una recua de mulas por la calle, Yolocó, que es una sola calle, en un sentido, y venía la procesión de 11 en el otro sentido, se encuentran los dos. Dice el cura, devuelva las mulas, y la regla dice, no, la mula no se devuelve, devuelve usted la procesión. Se ponen a discutir y el cura le dice, no, puta al arriero. El arriero le mete la mano, manda al cura por allá lejos para atrás arriba, que era muy histriónico, entonces habla de la mano, que le da el arriero, tira al cura lejos y el cura se para todo estropeado y le dice, maricas eran tus hijos y tuvo 12. Ese relato decía Jaime, y yo nunca lo he visto escrito, pero era muy bueno. Entonces hay cosas que yo no sé dónde la... Yo no creo que sea una anécdota, eso ya es como un cuento que estaba ahí y que no sale, ¿no? Y lo mismo que esto que tenía de... Yo no sé, yo sigo diciendo que no era ningún historiador.
historia, obviamente, pero estaban todos esos cuentos de masonerías, en todas esas conspiraciones, en intrigas. ¿Cuánto tiempo estuvo fascinado por la muerte de Didi, una gran conspiración que estaba en el embarazo de un árabe? Entonces, ¿cómo era permitir que el rey de Inglaterra tuviera un hermano árabe? Bueno, una cantidad de cosas que le gustaba meterse ahí, ese es el asunto entre la diferencia entre Bolívar, Santander, Miranda. Uy, es que era, pues, con mucho sentido y con mucha, pues, con esa inquietud literaria, ¿cierto? Vamos a hacer de ahí una gran historia. A ver, el hecho de que sea un gran conversador lo hace más valioso porque va a ser asequible. Miremos que uno se aproxima a Jaime Jaramillo, Pan Edison, y piensa que es una bestia, piensa que es un esfinge, que es un escritor normal. En cambio, Jaime es pródigo, era pródigo, todavía yo lo siento como el gran escritor. Él fue profesor de la Universidad de Medellín, ya que solamente un mes, pero le cogí mucho cariño, me hice muy amigo de él, después lo contamos en la tele. Pero miramos que esa gran capacidad de contar historias que algunas veces se pierden en los libros, no le pierde ningún carácter para que no lo leamos. Borges es un gran conversador, tiene infinidad de entrevistas, y en cada entrevista él se contradice. Les va a contar esta historia. Una vez Cabrera Infante lo entrevistó en un hotel donde lo habían invitado a Borges a dar una charla. En ese hotel le va diciendo Borges: Cabrera, no sabe una cosa, aquí en este hotel vivió el autor de la cárcel de Reading. Oscar Wilde. Y le dijo Cabrera Infante: ¿cómo así? ¿Usted tiene con todo eso? No, yo he estado haciendo los pasos a él. Al otro año volvió Borges a la mía, una charla que daba cierto tiempo allá, y Cabrera era el presentador, y le va diciendo Cabrera Infante: Borges, cuénteme, pues, más hombre, ¿cómo es que aquí vivía Oscar Wilde? Y le va diciendo Borges: hombre, ¿a usted quién me contó eso? Yo no tengo noticia de eso, no se acordaba de la mentira. Entonces no le quita nada. Pero vamos a Jaime. Jaime, contador de historias, se ven los textos, uno ve el pedazo, no conversa con él, eso no le quita al narrador. Lo que pasa en el fondo es como hablamos ahorita, en una especie de proverbio, como diría Cortázar, de esta conversación, y es que a los paisas no creen los escritores. A un montañero con dinero o a un político, todos tan mediocres, les da fastidio que hayan escritores y personas inteligentes en la ciudad. Y eso lo vemos. Cuando uno se toma un premio en el Consejo, yo digo, pero que los políticos no leen. Entonces miremos que no es por eso, sino por algo peor, que es el complejo de inferioridad del antioqueño. Para el antioqueño siempre están afuera los escritores importantes, y no nos damos cuenta de Jaime, de Carrasquilla, de Luis Tejada, de Gabriel Latorre, de José Gaviria, que no tiene que ver con los Gaviria de ahora, sino un tipo que escribió una novela que llama De Medellín a Londres, una novela muy extraña, pero aquí nosotros no tenemos visión ni amor de los escritores, solamente queremos los escritores que nos mandan de afuera, malos, pésimos, pero que venden libros. Entonces nosotros siempre estamos muy solos aquí, y en este acto de restitución de Jaime estamos contentos, porque Jaime es un narrador que va mucho más allá de muchos escritores de este país. Jaime nunca se le rodeó ningún político, ni tuvo cercanía con ellos que le taparan la boca, como pasa con muchos, y pasaron con muchos nadaístas. Jaime fue solo, creó una obra y por fortuna no se contaminó. Y por eso este evento nos pone muy contentos. Por eso decía ahorita al inicio de la conversación, ¿cómo estaría Jaime que le valoren con una gran portada? Queremos saber quién tuvo esta foto tan linda. Sí.
es de Jairo Osorio. No, Jairo Osorio no lo conoció. Entonces resulta que, no me entiendes, Jairo, tal esa presencia que todas las ediciones anteriores de Jaime fueron pésimas. Y ahora está Jaime aquí en toda su plenitud, estaría muy contento. Bueno, muchas gracias por haber asistido aquí a la presentación del libro Nadaísta Bandido de Jaime Espinel. La invitación es para que lo consigan y disfruten de la lectura de este libro y para que busquen otros más del mismo escritor. Que ojalá pasen muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.